Y atención porque se conoce el dato de la inflación correspondiente al mes de marzo. 11% es la variación mensual. Esta es la inflación de marzo de 2024, acumulando un alza del 51,6% en el primer trimestre y un 287,9% interanual. Sofi. Claro, el dato un poco por arriba de lo que esperaba el gobierno, había dejado trascender el gobierno, por lo menos que era cerca de los 10 puntos. Decían ellos que ya estaba corriendo marzo en los 10 puntos. Pero, de todos modos, un dato un poco mejor de lo que fue la ciudad de Buenos Aires, que recuerden que fue del 13,2%, ¿no? Como veníamos de febrero aquí. Recordemos el caminito de la inflación. De Milei, podemos decir, o parte de Milei, porque diciembre yo no se la atribuiría a Milei directamente, pero pongámoslo ahí, 25,5% la inflación de diciembre, 20,6% la inflación de enero, 13,2% la inflación en febrero y 11% en marzo. ¿Qué esperaba el mercado? Un dato un poquito por arriba, incluso el dato de la ciudad yo les decía que fue del 13,2%. Finalmente, 11%. Vamos a repasar, Caro, rubro por rubro. Vamos al rubro por rubro. Sofi, atención porque tenemos datos de la canasta también, ¿no? También, ahora en un ratito los vamos a dar esos datos también. Vamos ítem por ítem, vamos. Vamos ítem por ítem. Educación, obviamente, para sorpresa de nadie, fue el rubro que más aumentó. Como todos los años, en marzo suele impactar así. Pero sí, con un impacto bastante más fuerte, Caro, porque mira esto, 52,7% en un mes. Es muchísimo. Se desprende de todos los demás rubros. Se desprende ampliamente, Adri, totalmente. Sí, imagínate que acumula, a ver, Sofi, repetime el número de inflación de educación del mes. 52,7%. 52,7% está por encima del acumulado de inflación en todo lo que va de 2024. Totalmente, mira, ¿no?, lo que estás notando, totalmente. Sí, sí, sí. A ver, ¿por qué? Porque la variación esto acumulada, que es cuánta inflación hasta, digamos, en este primer trimestre, claro, estamos hablando de un 51,6%. Correcto, o sea, es un número impactante. Es un número impactante. Recordemos, Caro, que tiene que ver con cuestiones de estacionalidad. Marzo es el mes en el que comienzan las clases, comienza el ciclo lectivo, hay algunas escuelas que solo pueden aumentar cuando empieza el ciclo lectivo, discúlpenme. Y generalmente el impacto en la cuota se da en el tercer mes de cada año. A ver, lo explica aquí mismo el INDEC. Dice, la división de mayor aumento en el mes fue educación por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo. A ver, sigamos viendo. ¿Qué más? Comunicación, 15,9%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 13,3%. Ahí también entran las naftas y entran el aumento de tarifas, electricidad en vivienda. Correcto, correcto. Con lo cual es lógico que esté en ese nivel, 13%, porque está aumentando la electricidad. Mira, ahí lo dice el INDEC, Adri, totalmente. Dice, principalmente por alzas en el servicio de electricidad. Transporte, 13%. Recordemos que en marzo hubo un ajuste tarifario en el AMBA, no así en abril, recuerden esto. Luego viene bebidas... Sofi, sí, perdón. Antes de pasar, antes de dejar transporte, no olvidemos que todavía no aumentaron los colectivos. Estaba previsto un aumento del colectivo a 4.30. Que lo frenó Caputo. Eso se va a venir en el subte tampoco, Adri, ¿eh? Y el subte tampoco, porque 540 iba a estar. Claro, frenó colectivos y subtes. Exactamente. Pero sí hay un aumento, ¿no? Sí, sí. O sea, sí hay un impacto de un aumento. Claro, claro. En marzo hubo, en abril no hubo. Entonces vos probablemente en abril no veas en la misma proporción la suba del transporte, ¿se entiende? Ah. Pero esperalo, en mayo. Sí, porque esto, a ver, esto... Claro, es un esquema de aumentos. No es por ser la payasa mala onda, pero totalmente. Quita de subsidios con aumentos. Exactamente, sí, va a seguir ocurriendo, totalmente. Bebidas alcohólicas, aparte, perdón, solo una cosa con respecto al transporte. 270 en el AMBA. Vos vas a ciudades del interior del país y pagan 800, 700, 690, digo... Hay una cuestión ahí de falta de federalismo tarifario que es severo. Bebidas alcohólicas y tabaco, 12,3%. Salud, 12,2%. Obviamente, impacto de las prepagas, ¿no? Durante marzo, y que también va a seguir. Vamos a ver hasta cuándo, porque, como les contaba ayer, no sé si llegamos a hablarlo acá, Caro, pero ya hay una prepaga que dijo, en mayo te anulo el aumento que te había enviado. Sí. Mandó un mail y dijo, no se aumenta en mayo. A ver, es una prepaga chiquitita, para que sepan todos. El nivel general,
11%, y por debajo del nivel general, y esto dentro de todo es una más o menos buena nota, algo para rescatar, no quiero decir buena noticia, algo para rescatar, que está alimentos y bebidas no alcohólicas con un 10,5%, un poco por debajo de la inflación. Sí. Aumentó un poco más alimentos y bebidas, aumentó un poco más en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, ahí claro, porque el INDEC lo que hace después es distinguir por regiones, lógicamente, lo que está subiendo más. A ver, quiero mostrarles algo mientras charlamos. Claro, lo que viene con más suba acumulada durante el año, ¿no? De todos modos, fíjense, sí. Perdón, sé que estoy pidiendo dos cosas en simultáneo, la producción lo puede cargar, pero hay un relevamiento también de la variación de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica. Bueno. Me parece que es importante también para entender estos números y entender ese otro contexto, ¿no? Que es acceder a lo más básico. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo se está moviendo la canasta más básica Yo ahí lo voy a reenviar total y la canasta para básica que lo tengamos alimentaria. En pantalla, yo hoy lo voy a reenviar, pero para que sepan todos... la canasta básica 10,9, total, ¿no? Por ciento. La canasta básica total ya está en el nivel, una familia tipo, dos adultos y dos chicos, 773.385. Uh-huh. Es el dato. Repito. 773.000. 773.385 pesos para una familia tipo, la canasta básica total, que les recuerdo, no son lujos, no es algo extremo, no es caviar ni salmón, es básicamente la subsistencia. Por debajo de eso estás en la línea de pobreza. Correcto. Arriba de 773.000 no sos clase media, sos frágil y vulnerable. Así es. Es decir, estás en el punto de caerte en cualquier momento. Lo que Caro dice todo el tiempo, a los que esto les pega en la línea de flotación, ¿no? Tal básicamente. Cual. Son esas personas o esas familias que están un poquito por arriba de la canasta básica total y obviamente no en una situación más acomodada. Canasta básica alimentaria, Caro Adri, les cuento, hogar de cuatro integrantes nuevamente, 358.049 pesos, con lo cual hay que gastar prácticamente 360.000 pesos solo para alimentarse y para no ser indigente en la Argentina. Tengan en cuenta esto. Esa es la línea de la indigencia. Igualmente, a ver, Caro, Sofi, me parece que es importante el número, el del 11%, yendo más a lo general, porque muestra una tendencia, sigue siendo más alto que lo que pretendía Caputo, pero mucho más bajo que el detalle, el cálculo que habían hecho todas las consultoras privadas. Totalmente. No, pero además... Todas habían calculado 13%. No nos olvidemos 12, que no hace mucho tiempo atrás veníamos de un guarismo de 20 y pico% mensual. Entonces, lo que estamos registrando es un proceso de desaceleración. ¿Es correcto? Es inflación. Pero sí, es una escalera descendente. Uh-huh. Yo a veces les digo que parece que soy recontra optimista, digo, vamos, bárbaro. No, no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, la verdad, que es mejor que vayas de un 25 a un 20, a un 13, a un 11, y no vayas de un 25, a un 20, un 13, a un 15 y a un 18. Bueno, Sofía, cada vez que nosotros vimos en años anteriores baja de la inflación, veíamos dos meses de baja y un rebote. Mm. Acá estamos viendo una escalera que va descendiendo sin parar. Uh-huh. Ahora lo que va a ocurrir es que va a ser más lenta la escalerita, es decir, los escalones van a ser más pequeños. ¿Por qué, Adri? No vamos a pasar de un 11 a un 5, pasaremos de un 11 a un 10, sí, de un 11 a un 9, a un 9 y pico, a un 8 y pico. Juega también la muñeca política del gobierno. Sí. Y marco esto porque cuando se discute, por ejemplo, la homologación de paritarias, lo que está viendo el gobierno es que ya tiene que, de alguna manera, no sé si intervenir es la palabra, pero de alguna manera calibrar eso, justamente porque eso configura expectativas inflacionarias y luego tiene un impacto inflacionario, ¿no? Es así. Y permitime hacer hincapié, Sofía, en salud. Sí. Que el nivel de salud da 12,2% encima del 11%, y evidentemente con esta suba se mantiene en 12%, Caputo sabe que una nueva suba del 20% hace rebotar el índice. A ver. Por eso la preocupación de Caputo para que las prepagas moderen. Sí, hay algo que me parece que a Caputo no se le está escapando a propósito, obviamente, es parte del plan y algo que en la Argentina iba a ocurrir en algún momento, que son las tarifas. Tal cual. Entonces vos vas a empezar a tener muchísimo impacto tarifario en los próximos meses y por eso, permítanme...
dudar de si va a ser tan fácil seguir manteniendo esa escalera descendente, porque vos, en todo caso, lo que ocurrió en marzo para llegar a este 11% fue que también te sentaste sobre aumentos. Decíamos recién el colectivo, decíamos el subte, decíamos el aumento tarifario, que lo postergaron un poco, pero que ya va a empezar con más fuerza. Así que abril probablemente no de mal, o sea, de tal vez en la misma línea, quizás un poco menos, incluso podríamos, incluso, lo deslizo, llegar al dígito alto, pero al dígito, y después tal vez sea más difícil ya así mantener esa escalera descendente más pronunciada, como decía Adri, tal vez sea más suave. Más aplanada. Más, la expectativa aplanada del gobierno es llegar a junio cerca de un 7%, ¿no? Sí, o por lo menos poder mostrar un dígito en mayo, Caro. Hay un número que me llama la atención y por ahí compartimos la explicación o la podemos adivinar, que tiene que ver con prendas de vestir. Sí. Porque en marzo el número fue 10,9%. No es tan alto, teniendo en cuenta que en marzo cambia la temporada. Claro. No, pero lo que pasó, Adri, derrumbe. A ver, no sé si ustedes observan lo mismo. Cuando vimos los datos de consumo, digo, y esto va más allá de los límites de lo opinable, a ver, los datos de consumo hablan por sí solos. Si no se regulaban y se ajustaban los precios, sobre todo el rubro textil, no, no van a vender nada. Las ventas textiles. O no. Me parece que ahí hubo, se acomodaron los precios también conforme a una demanda que se redujo muchísimo. Y miren el acumulado de prendas de vestir, justamente, en los primeros tres meses del año, muy por debajo del nivel general, 33,1%. ¿Qué está pasando? Recordemos igual, que... perdón, sigue siendo carísimo vestirse en la Argentina. Sigue siendo carísimo. Si uno lo compara a precio dólar. A precio internacional, claro, totalmente. Claro, a precio dólar es caro vestirse en la Argentina, no es negocio. No, y es una rareza en el mundo eso, ¿saben? Porque la ropa en el mundo es barata, no es como la Argentina. Yo quiero que lo sepan. Hay cosas que en la Argentina son cosas extrañas. Por ejemplo, ¿por qué un suéter te sale 60 mil pesos cuando cruzas la cordillera, vas a Chile y tenés suéter por 10 mil pesos? Cosas que no se entienden. Bueno, 33,1% les decía la variación acumulada de la ropa frente a un 51,6%. Yo adhiero a su teoría.